with the pay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more, more. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Yeah.
gun pointing, blaming you. You did not know how. I thought you were. Muy, pero muy buenas tardes. Oiga, qué rico hoy miércoles nuevamente en la casita de todos ustedes, esos clientes, amigos y vecinos de Mercado Zapatoca. Pues hoy me encuentro aquí en otra versión, muy cómodo, en otro escenario, bien chévere, bien rico, porque hoy es una tarde mágica. Mi nombre, Jimmy Alayón, director de Mejor Supermercado de Colombia. Grítalo ahí en casita. Claro que sí, Mercado Zapatoca, todo un mercado con miles de oportunidades en precios, productos y con muchas sorpresas. En la tarde de hoy tenemos un programa muy especial. Tengo un invitado, mejor dicho, súper invitado, un invitado de reconocimiento internacional, y tenemos el orgullo de tenerlo aquí hoy para ustedes. Démosle la bienvenida a nuestro querido amigo, el mago Gustavo Lorgia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Muy contento de estar con un público tan bonito y en el mejor supermercado de todo Colombia. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Mercado Zapatoca. Mercado Zapatoca. ¿Sí, claro que sí. Y es que mi querido amigo don Gustavo Lorgia, es primera vez que tenemos público en nuestro evento. Es y muy especial, además. Sí, claro que sí. Tenemos muchas señoritas y veo que usted mueve fanaticada. Mueve sí, fanaticada. No cabe la menor duda. Ya no, y no demora en llegar el grupo Vallenato. Ah, no, eso está muy bueno. Bueno, pues la idea hoy es como conocer a nuestro mago Lorgia, conocer un poquito de quién es, qué ha representado para el país, porque sé que todo tiene mucha trayectoria, pero quisiera que nos refrescáramos un poco para los que lo conocemos a su merced de un buen tiempo, pero también aquellos jóvenes que están incursionando hoy en día y que quieren saber de magia y quieren saber de todo este mundo tan interesante. Y arranco con una pregunta de una vez, y es, por ahí miraba que su merced comenzó su vida como desde los 5 años, ¿cierto? Sí, sí, en un caminar, y quisiera saber qué significa para su merced su abuelito y su papá. Bueno, realmente es la historia de mi familia, ¿no? Mi abuelo era un emigrante italiano, se llamaba Mariano Lorgia, y llegó a Colombia yo creo que antes de 1900, porque tuvo un hijo, que fue mi padre, que se llamaba Gustavo Lorgia, y mi padre nació en 1900, en enero de 1900, imagínate la cantidad de años. Y mi padre fue un mago profesional muy destacado en Colombia, y yo de niño, pues obviamente yo cuando veía a papá que aparecía monedas y cosas, yo creía que papá era un mago de verdad. Y lo creía hasta que luego me di cuenta que realmente era habilidad de mi papá. Y nada, le cargaba la maleta y luego yo me dediqué a ser mago profesional. Y cuando tenía 20 años ya estaba viajando a Europa, a Madrid, a España, donde duré trabajando durante 10 años, hasta el año 80 que vine contratado por Caracol Televisión. Ya, estupendo. O sea que papá y abuelo fueron una influencia total, marcada. Total, claro. Marcada. Yo me imagino que cuando el mago Lorgia pedía para las 11 en el colegio, su papá le hacía así, le sacaba las monitos para los chicos. No, yo creía que mi papá era mago, yo asumía que mi papá era mago. Sí, interesante. Bueno, yo por ahí miraba algo y veía que su papá fue el salvador de las mujeres. Miraba algo por ahí de que la salvaba de las medias. ¿Cómo fue eso? Buena historia. Mi papá fue el inventor de una aguja, las niñas de hoy no conocen eso, pero antiguamente un par de medias de mujer valían muchísimo dinero, o sea, no cualquier persona tenía unas medias fáciles de comprar, y a veces se le rompen y se le va el punto. Mi papá inventó una aguja que se llamaba aguja relámpago Lorgia, con lo cual muchas familias, muchas señoras de sus casas, había aviso en la puerta que se remallan medias. ¿Sí? Mi papá fue el creador de esa industria, y muchas señoras vivían de eso y levantaron la familia remallando las medias de las señoras que se les rompían. Hoy en día no, pues un par de medias no vale nada, pero en esa época era increíble. ¿Ustedes se acuerdan de las agujas de remallar? ¿Ya ven? O sea que buena historia. Les hacía magia a la billetera de los esposos. Es verdad. ¿Cierto? Sí, oiga, interesante, interesante eso. Bueno, uno se hace profesional durante el trayecto de la vida.
pero uno cambia de muchas opciones de carrera. Cuando uno es pequeño, muchos quieren ser policías, otros médicos, otros arquitectos. Cuénteme si siempre tuvo como esa idea de ser un mago o se metieron carreras durante su camino antes de que... Bueno, yo cuando niño y cuando jovencito yo me parecía muy bien lo de la magia, pero yo quería ser médico porque consideraba que yo como mago no le veía futuro, ¿no? Sí. Entonces quería ser médico y justamente cuando iba a entrar a la universidad, cuando tenía 20 años, tuve la oportunidad de que me invitaron a España y pues nada, llegué yo, golpeé las puertas y por fortuna me fue muy bien. Correcto. O sea que el mago Lorgia empieza su carrera en el mundo real a mostrar esa magia, ¿a qué edad? Bueno, realmente cuando tenía 15 años, sí, yo ya trabajaba en fiestas infantiles aquí en Bogotá. Y cuando tenía 20 años ya estaba trabajando en Europa. ¿Cómo fue ese paso a España, que estuvo viviendo como 10 años? Sí, yo era el bibliotecario. Mi papá tenía, bueno, había una sociedad que era la Sociedad Colombiana de Magos. Sí. Y yo era el bibliotecario. Yo siempre he sido como un ratón de biblioteca. Leía mucho y estaba yo enterado de todo el movimiento, de todas las revistas que en esa época llegaban. Y veía que eran congresos a nivel internacional. Yo dije, algún día tengo que llegar a uno, ¿no? Sí. Y efectivamente me contacté con unos amigos de España y me dijeron, mire, va a haber un congreso en Zaragoza en tales fechas. Y yo me ahorré nada, todo lo que tenía, compré el tiquete de ida, no de vuelta, únicamente de ida. Y yo me tiro al agua. Sí. Y por fortuna ya llegué. Oiga, una historia interesante, ¿no? Me voy y yo miro a ver cómo hago, pero... Yo creo que uno tiene que creer mucho en uno, ¿no? Yo tenía, sí, creía en mí, yo creía que era muy buen mago, que realmente no era muy buen mago, porque cuando llegué al escenario en Europa me di cuenta que me faltaba mucho. Pero ya estaba ahí, tenía, sí, que trabajar, pues, a practicar, a enseñar. Y sigo practicando. Es como un arte de nunca terminar, ¿sí? No, es arte, el arte, sí, es infinito. ¿Quién más de la familia se metió en el tema de la magia, en esta profesión tan interesante? Bueno, casi todos somos cinco hermanos. Sí. Mi hermana Consuelo también trabaja mucho. Mi hermana Consuelo está casada con un mago muy importante a nivel del mundo, sí, que es el mejor cartomago del mundo, que se llama Juan Tamariz, uh-huh, un mago español, brillante. Tengo otra hermana que desafortunadamente falleció, que vive en Argentina. Sí. Y un hermano también que vive en España, que está también dedicado a la magia. Bueno, y sé que tiene dos hijos, una chica ya grande, y sí, ellos no se inclinan por ese lado de la magia. No, son un poco tímidos, ¿no? Sí. Pero están ellos dentro del mundo de la magia. Tú sabes que los creadores del cine fueron los hermanos Lumière, que eran magos. Uh-huh. El cine es un invento de los magos. Sí. Y ellos están vinculados con el cine. Mi hija trabaja en la Cinemateca de Bogotá y mi hijo es director de cine. Perfecto. Bueno, uno ve el mago haciendo su show, pero no todos se dedican a ver esa profesión de otra manera. Yo veo que el mago Lorgia, aparte de ser ese mago fabuloso, también es empresario hoy en día. Sí, 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 bueno, realmente aprendí mucho en Europa y, sí, y eso lo aplico aquí en Colombia, ¿no? Sí. Yo soy productor de festivales mundiales de magia, he traído los mejores magos del mundo a Colombia, incluido a David Copperfield, sí, y tengo la industria de la magia con los juguetes, los para niños y adultos también, sí, ¿no? Desde 1984. Sí. Muchos magos de América Latina hoy en día jóvenes nacieron con el sombrero mágico, que hoy en día ustedes lo venden sí, en los supermercados. Claro que sí, por aquí lo tenemos, mire, por aquí lo tenemos. Yo también hago magia, mire. Magia, magia. Magia, magia. Claro que sí, mire, el sombrero mágico, interesante. Y sí leía por ahí que muchos de los magos han trabajado con el sombrero mágico y sí, han aprendido, sí, 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 a desarrollar su actividad gracias a eso. Hay gente profesional que vive únicamente, sí, y este fue el comienzo. ¿Cuántas versiones tenemos del sombrero mágico? Ya unas 3-4, porque 3-4. Esto fue desde el año 84. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí. Esta es la última porque esta es la versión internacional y viene instrucciones en alemán, francés, español e inglés. Oiga, pues lo consiguen en Mercado Zapatoca. Imagínense ustedes en esta Navidad disfrutando que su hijo haga un show de magia gracias a Sombrero Mágico. Son 25 fantásticos juegos de magia. Oiga, y el precio en Zapatoca... Es muy, muy, muy económico. Mire, 74.500 pesos. Un juego veces, que normalmente en Europa vale $50 mínimo. Imagínese, a veces no sabemos qué regalarle a nuestros hijos porque, hombre, sí, hoy en día todo es que el computador, que el celular.
Mire, didáctico, interesante y para gozarlo en familia, ¿cierto? Es verdad. Eso es verdad. Muy bueno. Bueno, ¿cómo es que va su merced a ser jurado en Japón y Alemania en un concurso, en un programa de magos? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos una federación mundial, sí, y hacemos un congreso cada 3 años en diferente punto de Europa o de Oriente. Sí. Y cuando fue en Alemania, en Dresden, y cuando fue en Yokohama, en Japón, me invitaron a mí como jurado calificador para saber quiénes son los mejores magos del mundo. Genial, uh-huh, estupendo. Vi también por ahí que estuvo trabajando con Fanny Mickey en proyectos. Fanny Mickey era muy amiga mía, era una productora espectacular, era una persona muy inteligente, y con ella creamos los festivales mundiales de magia. Sí. Con ella trajimos a David Copper. O sea, ¿quién no se acuerda de todos esos festivales tan estupendos donde esos magos nos deslumbraban con todas las hazañas que nos hacían ahí y que uno como que a veces no entiende cómo es? Es verdad, ¿cierto? Pero yo quiero hacerles una magia, no sé si quieren ver una magia. ¿Quieren ver una magia o no? Claro que pero sí. Pero es que no oigo el aplauso, no oigo por el aplauso. Favor, no oigo claro el aplauso. Que sí. Porque mira, esto de la magia es como imaginación, ¿no? Aquí tengo yo una bolsa que no tiene absolutamente nada de nada, desocupada. ¿Usted conoce el naipe? ¿El póker, el diamante, el trébol, lo conoce o no lo conoce? Por ejemplo, póker de diamante, corazón, trébol y pica negra, ¿no? Y el número. Va a pensar en un... Imagínese que tiene un naipe en la mano. Imagínese que lo tiene en la mano. Coja, levante la mano. Y diga, aquí tengo un paquete de naipe. Y mira, en esta bolsa no hay absolutamente nada, pero lo que es la imaginación. Sí. Creemos todos que hay un naipe, ¿verdad? Cuando yo diga tres, lo lanza acá, ¿ok? Uno, dos, tres, láncelo. Ya llegó. Es increíble, increíble lo que... ¿Ah? Ya llegó. Y ahora usted va a pensar en una carta, cualquier carta del naipe póker. Pero del 2 al 10, el de trébol, de corazón rojo, de corazón de pica o de diamante. ¿Ok? Pensar únicamente. ¿De acuerdo? Entonces la idea es, piensa la carta, pero no se la diga a nadie, la piensa. ¿Ya la pensó? Haga de cuenta que tiene un naipe en la mano, la voltea su carta y la mete dentro del paquete. ¿Ya? O sea que la única carta que está boca arriba es la suya. Y yo no tengo ni idea qué carta es. Pero vamos a hacerlo, hagamos de cuenta que este fue el paquete. Dígame qué carta colocó usted boca arriba del paquete. Diamante. ¿Qué número? 5. 5 de diamante. Fíjate que yo el naipe nunca lo he abierto. Está aquí. Voy a abrir lentamente. Y efectivamente hay una carta volteada. Solamente una. ¿Qué carta me dijo que era? 5 de diamante. ¿Qué me diría usted si esta es el 5 de diamante? ¿Ah? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Que es magia, ¿verdad? Es magia. Preparen el aplauso porque efectivamente esta es el 5 de diamante. El 5 de diamante. El 5 de diamante. ¡Ah! Bueno, la verdad, ayer me dieron un aplauso más grande cuando terminé yo ese juego, pero bueno, a ver un aplauso más fuerte. Voy a hacer otro, pero voy a llamar a una niña, la que quiera venir, la libre, la que quiera, que venga acá. Le tocó, venga, la que levantó la mano, venga, venga, rápido, un aplauso para ella, bien fuerte. Sí, venga, ya, llegó, no llegó. Venga, venga, venga. Mire, me tocó llamar la señorita, venga para acá, hágame el favor, espontáneamente. Venga, venga, espontáneamente. Venga, a ver, venga rápidamente. Un aplauso, porque si no le dan aplauso, ella no... Exacto. Ay, le ponen micrófono, sí, ahí y de todo. Muy, dicho, bien. Alistando para muy que... bien, muy bien, muy bien. Ya no tiene sino que decir el número de celular. A este lado. Ay, tranquila, tranquila. Oh, se le cayó. No importa, esto es en vivo y en directo. Sí. Ella habla duro. Sí. Ella habla duro. Listo, listo. Revise este papel. ¿Qué tiene este papel? Nada. Muéstrelo hacia la cámara, que no hay nada. Revise esta tablita, por favor. ¿Hay algo dentro de la tabla? Y yo tengo por aquí un pequeño sello, un pequeño secante, un sello, no hay nada, ¿verdad? Entonces coloque el papel blanco ahí. Piense en un color diferente al blanco. Y imprimo y se va a cambiar de color. ¿Ya? Piense, ¿ya? Mire, simplemente hago esto. Mira, observe. Compacto, compacto. Y se va imprimiendo. Mira, ¿se imprimió o no se imprimió el papel? ¿Por qué se imprimió?
¿Por qué se imprimió? ¿Por un billete? Téngalo en la mano. Revise que sea de verdad, que no tiene truco, que no tiene trampa. ¿Sí es de verdad? Es de verdad. Muéstrenlo a la cámara, al público, a todo el mundo. ¿Ok? Y ahora observen. Mire, este billete es totalmente nuevo de 2000. Lo doblamos, se compacta así de esta forma. ¿Sí ve, no? Sople. ¿Puede? Muy bien. Al compactar, observen, yo no tengo nada en la mano. Saco un polvito mágico de por acá. ¿Saque usted del bolsillo algo? ¿Polvito? ¿Tiene polvito mágico? Ok. Genial. Téngalo en la mano. ¿El billete de cuánto es? De 2000. Y diga fuertemente. ¿Cuál es el mejor supermercado de Colombia? Mercado Zapatoca. Diga fuerte. ¿Mercado Zapatoca? Mercado Zapatoca. ¿Me obsequió? Este billete. ¿De cuánto? ¿De 2000? Sí, pues sí. Yo no sé cuánto. Ábralo y lo muestra al público. ¿Cuánto? Oiga, no puede ser. 50 mil. Y este billete tengo la intención de regalárselo. La intención, nada más. No, se lo lleva. Recuerdo de Mercado Zapatoca. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien. No, ahora sí va a venir cualquiera, ¿no? Ahora sí. Oiga, yo necesito que me haga un favor. Sí. Me deja esa maquinita aquí para... muy interesante. Bueno. Aquí tengo una pregunta, mi querido amigo Mago Lorgian. ¿Qué significa para su merced Pacheco? Muy importante, porque yo lo conocí de niño. Sí. Trabajé mucho con Pacheco, con los presentadores de La Vieja Guardia. Y ese fue el comienzo mío para televisión, ¿no? Sí. Ahí aprendí muchísimo a hacer televisión. El programa de Animalandia, que pronto algunos nos acordamos de él. Hace muchos años, ¿no? Muchos años. Tengo historias bonitas de Animalandia porque claro. Mi papá era el que escribía, si lo tiene, tráigalo. Y yo siempre detrás de Pacheco. Era muy bueno. Era interesante con los payasos y eso. ¿Y qué significa J. Mario Valencia? Igual, muy amigo mío. Muy amigo mío, trabajamos mucho, creamos muchos programas de televisión, pero desafortunadamente se murió. Sí, correcto. Por ahí vi que fue también profesor de don Francisco. Sí. Sí, a don Francisco, trabajé mucho con él en Chile y en Estados Unidos. Sí. Le gustaba muchísimo la magia y fui su profesor de magia, efectivamente. ¿Cuál ha sido como el truco más difícil que su merced haya hecho en su vida? ¿Cuál ha sido como ese reto interesante que...? He tenido retos muy difíciles, pero sí. Trucos difíciles, desaparecérmele a mi mujer. Y me pilló, no me dejó. Ese truco me falló. Eso es como complicado. Sí, me falló. ¿Qué anécdota ha tenido durante algún evento, alguna presentación? Una vez justamente estaba yo en Irán, en Persia, hice este juego de transformar el papel en un billete. Y lo hice ante un público normal, ¿no? Y cuando terminé la función, llegó la policía. Y dije, pero tan raro, ¿no? Es que ustedes nos dijeron que usted es un falsificador de billetes. Y dije, no, esto es un truco. Me tocó como hora y media explicándole que yo lo que hacía era juegos de magia, que esto no era... Y nada, pero casi que me llevan a la guandoca. Espero que hoy no me pase, ¿no? Pues no sé, el policía que está allá atrás, no sé qué. Así es, del CAI. Sí. ¿Qué debe tener un mago o qué debe tener una persona para querer ser mago? Nada, querer simplemente. Uno puede lograr cualquier cosa simplemente queriendo, ¿no? Sí. Querer es fácil, además. El comienzo, este por ejemplo, el sombrero mágico, es el inicio, el kinder, para poder hacer bonitos juegos de magia. Luego ya con la práctica y ya uno domina más y hace cosas más espectaculares, ¿no? Sí. O más complicadas. Perfecto. Quiero que le compartamos como de sus palabras, ¿qué puedo yo aplicar de la magia en mi vida? Mira, la vida es mágica, ¿no? La vida, la vida es una fantasía. La vida, por cierto, es muy corta. Uno nace, pasan unos años que se pasan volando y la vida desafortunadamente se acaba, ¿no? Yo creo que lo importante en uno es nunca dejar que la fantasía muera, que la ilusión muera. Que nunca dejemos de ser niños, porque todos somos niños, ¿no?
pero a veces creemos que ya no tenemos derecho a estar relajados, a jugar. Sí. Juguemos, hagamos una vida más feliz, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que no han sido fáciles. Muy difícil, muy complicado. Y yo creo que la mejor forma es ver el mundo de otra manera. Exactamente. Y qué bueno que ustedes nos enseñen a verlo de esa forma, con esa magia y esa fantasía tan interesante. Tengo una pregunta para mis amigos que están allá en casita. Hay unos elementos promocionales que nos dejaron algunos patrocinadores de acá, como fue Nutresa. Ah, muy importante. Dejó por ahí algo interesante, Casa Luker, Tel Bilbao. Nos dejaron por ahí unas cositas bien buenas. Y la pregunta es sencilla. A la primera persona que responda en YouTube y la primera persona que responda en Facebook, se van a llevar un elemento promocional bien interesante. Al mago. El mago, esa es la última, esa es la última. Bueno. Hablé del sombrero mágico. Hablé del sombrero mágico. ¿Cuántos juegos tiene el sombrero mágico? ¿Cuántos juegos tiene dentro de la caja? Ah, esa es la pregunta que estamos haciendo en YouTube. Sí, fácil. Es muy fácil. La primera persona que responda, aquí la escondo porque hay. La primera persona que responda, ¿cuántos juegos tiene la caja mágica? ¿Eso es para el YouTube o para el público presente? Para YouTube y para Facebook. Ah, y para el público presente también. Y para el público, ahorita venimos con unas preguntas finalizando el programa. Genial. ¿Mm? A ustedes ahorita voy a pedir la maquinita prestada y les doy su billetico. Próximamente de venta en el mejor supermercado de claro Colombia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo vamos? Sí, ya respondieron. Sí, ya respondieron. Aquí Michael me hace el favor y me anota aquí las dos personas o las tenemos acá ya listas. Bueno, no sé si soy atrevido, pero quisiera de pronto que nos sorprendiera con otro truquito más. Podría ser, depende de lo que diga el público. Pero depende del aplauso. Depende del aplauso. Y allá en casita ¿quieren otro truco? Díganos a ver, aquí estamos pendientes. Ah, también a ver, claro. Lo que sí. Digan los televidentes. Claro, ¿no? Que sí, aquí. Si están entretenidos diciendo, y divertidos en si están el show de supermercado. Este show siempre es todos los miércoles, ¿no? Tenemos todos los miércoles y todos los viernes un encuentro con nuestros clientes y con diferentes empresas, pero hoy tenemos aquí a una gran personalidad. Genial, mira, este es un naipe de, ¿cómo se llama esto? ¿Conocen el naipe? Ya, bueno, ya lo vieron, ¿no? Yo voy a llamar a un caballero, un joven, ven, tú por favor, si eres tan amable, sí. Bendito entre las mujeres, ¿no? Un aplauso para este hombre, un aplauso. Oiga, llamaron a Michael, que siempre está detrás de cámaras, qué bueno, que hoy lo van a ver bien, lo van a conocer bien. Michael, yo tengo aquí un paquete de cartas, le voy a pedir el favor, que con su... A ver, ponga su micrófono, ok, perfecto. Y el paquete de cartas, 52 cartas totalmente diferentes, baraja, toma el paquete completo, baraja, bien barajado. A ver, intente. ¿Qué dominio? Oye, una maravilla. Sí, wow. Muy bien. Perfecto. Quedó perfectamente barajado. Esto no cabe la menor duda, ¿ok? Conoce perfectamente todo el mostramos ante cámara que son todas las cartas totalmente diferentes. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Todo diferente? Atrás ven las cartas, ¿sí? ¿Seguro? Mira. Por este lado son cartas de todas totalmente rojas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Seguro? Sí. Por este lado, pues obviamente, pues, póker, ¿verdad? Sí. ¿Tú conoces el póker perfectamente? Más o menos. Tréboles. Bueno, tú vas a... Yo hago así, mira. La idea es la siguiente. Yo hago así y donde quiera metes el dedo, ¿ok? Pero un poquito que no me le dé. A ver, sí, porque las damas tienen... A ver. ¿Entendió? Mete... Ok. No me lo distraiga. ¿Ok? ¿Listo? Está nervioso. Meta el dedo. ¿Habla español? Meta el dedo. No me diga que es la primera vez. Que trabaja con cartas, ¿no? Bueno, no meta nada. Dígame, pare cuando quiera. Pare. Ok, toma la carta. Que yo no la vea, ¿ok? Póngala, por favor. Póngala la carta en el cerebro.
Y póngala en el cerebro. No, no. En la mente. ¿Ya? Tampoco, es que como no lo aplauden, está nervioso. Aplaudan. ¿Ya? ¿Ya lo hizo? A este lado. Cruce por delante. No, no. Tome la carta así como la tengo yo. ¿Ok? Como la tengo yo. Y con energía, con barraquería que llaman acá, ¿no? ¡Dum! Dos. Venga, rápido. Duplíquela. Duplíquela. Rápido, hombre. Venga. Apúrele. Duplíquela de tal forma que él la va a duplicar. No. Yo le dije duplicar. No, no, no le dije que la... ¿La rompió? ¿Sí? ¿La rompió? No lo aplaudan. ¿La rompió en serio? ¿Sí la rompió? ¿Con energía? Sí, pero no romperla, hombre. A mí me excedí entonces. Bueno, después de este fracaso, si lo hubieran sabido, no lo llamo. Una niña no hubiera hecho eso nunca en la vida. Bueno, no importa. Con su energía que le caracteriza, haga cuatro. Rompa. Disfrute. Hágale, ahora sí rompa. Exacto. Bien, bien, perfecto. Bien. Con la energía que le caracteriza, haga ocho. ¿Ya? Permítame los trozos. Pero, a propósito, ¿qué carta era? ¿La recuerda? ¿Cuál era? ¡Ah, qué memoria! Cogió el que no era. ¡Qué pena! ¿Qué carta era? No sé. Ayúdenle. ¿Qué carta es? Cuatro, bueno, téngale una en la mano. A ver, abra la mano. Ay, este muchacho. Cierra la mano. Y ahora le voy a mandar magia. ¿Sintió algo raro? No. Insensible. Una gotica más para allá, hazte un poquito más para allá, porque aquí voy a colocar un plato. ¿Me trajeron el plato? Compramos aquí en el supermercado unas naranjas. ¿Cuántas naranjas hay ahí? Seguro, ¿no? Porque yo ya no me fío. Toque la que quiera, toque una. Indíqueme otra, señorita. Esta, se la regalo. De premio, mire. ¿Sí ve que se de premio? ¿Cuál tocó? Esta, se la regalo, señorita, mire. ¡Tac! Perfecto. Y queda esa, la desprecia, ¿verdad? Tres naranjas, él escogió solamente una. Ahí está, yo nunca la he tocado. ¿Me permite, por favor, los trocitos de la carta? Abra. ¿Qué carta era? ¿La recuerdas? El 4D. Compartamos ahí la mano. Observen, en mi mano no hay absolutamente nada. Ya, dejamos así. ¿Qué fue? Ay, se le olvidó. ¿No? No, tenga, no. Yo le dije que me los diera a todos. No, ya no. No importa. Guarde los otros acá. Cierre bien. Cierre. Y diga, con voz alta, diga. Aquí tengo. Lo que yo hice. El daño. ¿Sabe lo que hizo, no? Sí, el daño. Un carticidio. Sí. Ah, pero dejó allá uno accidental, no importa. Mira, observen esto. Una naranja que él dejó ahí, fue la única que él dejó. Yo quiero que la revise. Bueno, desde ahí se ve, la naranja es normal y corriente. Abra lentamente los trozos, compáctelos contra la naranja. De tal forma que los trozos entren dentro de la naranja. ¿Ya? Ahí le está haciendo. Mételos bien. ¿Ya los metió? Si los mete dentro, le damos un aplauso que se caiga el teatro. ¿Ya lo metió? ¿Seguro? Sí, señor. A ver, muestra la mano. Muestra la mano. Aplauso. Es increíble. Pero los invito a que vean algo fantástico. Rompemos la naranja, la dejamos bien rota. Y dentro de la naranja, los trozos. Retírelos. Uno por uno, por favor. Cuidado, la rompe. Uno por uno. Uno por uno. ¿Salió entera? Sí. Muestra. Perdón, un momento. El 4 de trébol. Sí. Pero le falta un trocito. Y usted tiene un trocito en la mano. Permítamelo. El 4 de trébol, el trocito coincide, es el 4 de 3.
Tome, le regalo el 4. Compre el baloto terminado en 4. Si se lo gana, me da la mitad. Listo. Chao. Listo. Un aplauso para mi amigo. ¿Cómo lo vieron ustedes allá en casita? Oiga, esto está muy, muy divertido. Muy divertido. ¿Cuántos países ha visitado el Mago Lorgia? Casi todo el mundo. Sí, aquí le miraba una lista increíble, hasta por orden alfabético está, que son cantidad. Sí, sí. Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Chipre, Chile, China, España, Ecuador, Egipto, Francia, Holanda, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, Líbano, México, Nigeria, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Suiza, Turquía, Estados Unidos, Venezuela y ahora Zapatoca. Trinidad Galán. Trinidad Galán, claro que sí. Oiga, que me siento muy orgulloso de estar en una empresa tan importante, de gente tan trabajadora, que comenzaron de abajo y que hoy en día son una empresa muy importante a nivel nacional. Eso da gusto. Uno como colombiano se siente muy orgulloso. Y a ustedes que son empleados de la empresa los felicito porque están en una muy buena empresa y trabajemos juntos para que logremos las metas que nos exige la compañía. Claro que sí. Muchas gracias. Yo estaba de chismoso y me disculpa. Yo por ahí miraba algo de que su mujer tuvo que ir algo por ahí con una cantante famosa en Barranquilla. ¿Cómo es eso? Niñas, no sean mal pensadas. Sí, ya mire, o sea, ya que... Uy, mire. No, lo que pasa es que con la industria de la magia sí. Y con cualquier industria uno tiene que tener vendedores en las diferentes capitales, en Colón, en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranquilla. Y el vendedor de las cajas de magia en el año 87, durante esas épocas, al comienzo que yo tenía el vendedor, era un vendedor muy bueno y vendía, era un distribuidor, era un comerciante de Barranquilla. Y cuando yo iba a ver cómo andaba el producto, tenía una niña como de 8 años y siempre que llegaba, la niña bailaba. Sí. Y al otro día, cuando volvía otra vez, y ahora canto, y ahora le voy a dar una poesía. Y a veces yo actuaba en Barranquilla, en el club o en algún sitio, y muchas veces la niña me servía para, como de telonera. Para, sí. Y era una niña muy linda, ¿no? El papá de la niña se llama William Mebarak. ¿La niña se llama? Shakira. Claro, aquí ya lo dijeron Shakira. Oiga, qué bueno. Sí, me siento muy orgulloso de eso porque además siempre que iba yo a la casa de ellos, su apartamento, era el apartamento, la habitación de su papá, su mamá, la habitación de la niña y una habitación llena de cajas de magia. El primer tema de Shakira, ¿saben cuál fue? ¿Cómo se llamaba? Miren en internet, se llamaba Magia. Magia, tengo magia. Como yo, ¿no? Sí. Así, yo también tengo magia. Luego me dejan los números de teléfono, ¿no? Por favor. Y la niña del billete, no se me vaya a ir, por favor. No, que yo ya la veo que termina sí, esto. Sí, no, ella ya está que se va. No, se nota. Se va. Se nota. Para los que nos siguen en las redes, aquí le estamos pasando rico. Tenemos un público que son los compañeros aquí de la oficina que están divirtiéndose bastante. ¿Qué era La Lámpara Mágica? La Lámpara Mágica era una revista sí. Muy importante a nivel hispano, circulaba por toda América Latina y era una revista técnica de magia, de las novedades de la magia, de todo lo que pasa en el mundo mágico. Sí. Esa revista la escribíamos con J. Mario Valencia, que era un muy buen periodista, y yo. Pero se murió J. Mario y se murieron muchos proyectos. Sí, interesante porque miraba ese tema y me gustó bastante la lámpara mágica. Nada más era a nivel cultural del ambiente mágico era muy importante, estaba muy bien hecha. J. Mario era muy buen periodista, escribía maravillosamente bien. Bueno, ¿quién respondió bien? ¿Quién respondió bien? Y la pregunta era sencilla, aquí la teníamos, 25 fabulosos juegos para divertirse en casita, aquí en esta caja. ¿Quién respondió bien por YouTube? Don Gustavo Adolfo. Por YouTube, Don Gustavo Adolfo. Yo. Y Gustavo Adolfo. Aquí, mire, Gustavo Adolfo, sí. Y soy Vanegas también. Y Vanegas, sí, también. Y por Facebook, doña Sonia Rincón. Sonia Rincón, ¿cómo van a hacer para reclamar su elemento promocional? Muy fácil y sencillo. Ahí en pantalla le está apareciendo el correo electrónico
showfamiliazapatoca@gmail.com. Ahí arribita lo están viendo. Van a mandar sus datos personales, qué programa, en qué programa concursaron y a dónde quiere que le enviemos ese elemento promocional que nos obsequiaron los proveedores que les mencioné hace un ratico. Así de fácil y de sencillo. Oye, perdón que te interrumpa. ¿Sí? A mí me han ofrecido un té, que hay unos tés espectaculares, pero no llegó, no me lo trajeron. Claro que sí. Oiga, ¿y el té dónde está? ¿El té dónde hay está? Unos sobrecitos ahí de té muy rico. Tráigame, ¿no?, en el té, por favor. Sí, no, yo te lo dije. Sí, sí, yo te lo dije. Eso está muy bien. Estábamos en una degustación. Así, sí, eso, sí, claro. Sí, eso. Porque todos los proveedores de Zapatoca son gente muy querida, sí, y que hay que ayudar a promover sus productos. Claro. Por ejemplo, este sí. Se llama Vitaco, ¿no? Vitaco. Ah, la compañía Vitaco tiene de chai con vale, con vainilla, berry blues, sí. Tiene ginger, turmeric, pineapple, en inglés también. Y esta es Earl Grey Supreme. Y esta otra, esta es en inglés también. Esta es buenísima, japonesa. Sí. Esta es la Nacha, viene con lulo. Es japonesa, es muy rico, sí. Muy rico, muy rico. Y Organic Premium Green Tea. Esta se lo vamos a aplicar a las niñas para que no se vayan, para que vean que sí somos buena gente. A usted no, porque ya se le dio un nombre. Y a los que participaron les va a llegar este elemento promocional de Vitaco, que vino hace un ratico y nos dio una degustación y nos dejó este elemento que viene aquí, una cajita bien interesante con orgánica o premium y viene como con un vasito o algo así. Vamos a ver qué viene. Ah, acá. No, ese sí me lo llevo yo. No, este está como bueno, oiga, mire, oiga, sí, mire tan bonito, mire tan bonito. Muy bien, parece. Está bien, bien chévere, bien interesante. Y de los otros amigos, pues tenemos una super chocolatina inmensa. No, inmensa, ¿dónde está? Inmensa. ¿Dónde ya está? La traemos. Aquí mi querido amigo Diego me trae la chocolatina que tenemos allá. Y un chocolate Sol. El chocolate es riquísimo. Niña, ¿usted sabe cuál es el chocolate macho? No, hablando en serio. ¿Sabe, no? El chocolate macho es el que tiene más chocolate. Oiga, esto está muy divertido. Es una bobada, pero es divertido. Sí. Y también les va a llegar, mire esto, burbujete. De esto me han dicho que una era para el mago. Ah, no, wow. Me han dicho que esto una... es de Jet. Bueno, sí, a mí me encantan. Esta es de Cookies and Cream. Sí. Todo es en inglés ahora, ¿no? Todo es en inglés. Pero igual, I am the best magician. What? Bueno, y Super Sol. Es un chocolate. Ah, chocolate en polvo, Sol, que es muy bueno. Sí, es un chocolate en polvo, que también me dijeron que era uno para... ¡Qué maravilla! Mago. ¿Cuál es el chocolate macho? ¿Quién quiere ese? Yo se lo voy a compartir a una de las niñas, porque luego la niña se compromete a invitarme a su casa. ¿Sí? Claro. ¡Ah, no! Tome, venga, tranquila. No importa, su marido no es... Bueno, ahí están, mire, ahí están compartiendo los premios. Y la chocolatina ya tengo ganas de, pero me aguanto. No, esta sí será obsequio. No, con todo cariño. Bueno, aquí mi querido amigo Marco Logia está disfrutando, repartiendo premios. Lo chistoso es que ahorita se los va a desaparecer. No cabe la... Eso requisa final. Sí, sí, correcto. Bueno, ¿cómo le están pasando en casita? Nosotros aquí le estamos pasando muy bien. No sé si nos podemos despedir de pronto con algo más. Bueno, yo no sé, la verdad, yo no venía tan preparado. Sí, de pronto... Pero bueno, sí. Sí, de pronto algo es más que, por ahí. Perdone, es una máquina que también vamos a vender. ¿Cuál es el mejor supermercado de Colombia? Mercado Zapatoca, claro que sí. Aquí está. Es una máquina muy práctica que sirve para cortar carne, pollo, verdura... todo. Tiene una cuchilla de acero inoxidable. Sí. Yo voy a llamar a una niña que me ayude a que la revise, que no tiene trampa aquí, que no hay nada de nada. La que quiera venir, esto es libre. ¿Quién quiere venir? Allá tenemos la niña que quiere participar. Mire, la de chaqueta como naranja, que ya está. Ah, sí, no, que ella levantó la mano. Venga, sí, sí, claro, sí. Venga. Qué claro. Chévere, que voluntariamente. Sí, no, es una espontaneidad terrible. Muy sí, bien. Sí, está muy bien. Bienvenida.
A este lado, si es tan amable. Gracias. Si quieres, se puede quitar el tapaboca un poquito, así miramos un poquito para que pueda hablar. Primero que todo, no le vaya a romper el micrófono, ¿yo? Ya no me fío, muchacho. Todo lo rompe. Muy bien. Es muy buena esa máquina. Sí. Creo que va a ser un precio muy económico también. La podemos poner en el Fruver. Sí. Señor, claro, ¿cierto? De allá eran las naranjas. Sí, sí. Perfecto. Por favor, primero que todo, revísela, que es de verdad o no. Muéstrela a todo el público, muéstrela bien. ¿Es de verdad? ¿Seguro? Levántela. Y en voz alta diga, ¿cómo se llama? En voz alta, ¿cómo se llama? No, no, usted, su nombre. Su nombre. Daniela. Bueno, lo que pasa es que Daniela es como muy zanahoria, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, y además, mire, viene con como, la chaqueta, sí. Chaqueta, zanahoria, todo zanahoria. Bueno, Daniela me dijo, ¿no? Daniela, toque, cuidado por aquí tiene filo, cuidado si corta. Por acá, compruebe que, cuidado por ahí no. ¿Metálica? ¿Seguro? Y ahora le voy a pedir el favor que la coloque aquí. Ahí. Ahí. Ahí se puede colocar lo que quieran cortar. Y luego baja y corte. ¿Corta o no corta? Porque tiene mucho filo. Y ahora le voy a pedir el favor de que tome esta otra zanahoria y que la coloque ahí, pero más al fondo. Más al fondo. ¿Más? Más. Al fondo. Meta la mano. Meta la mano. ¿La mano? Meta la mano. Meta la mano. Es perfecto. Meta la mano. Métala. Métala bien, sin miedo, tranquila. Métala. Ay, esa niña. Ahí, meta la mano. Muévala. Mueva la mano, muévala. Muévala por última vez. Muévala. Mueva. De verdad, mueva. Tranquila, mueva. Esto es también muy divertido. Al público le pido mucho silencio, no me pongan nervioso porque es la primera vez que lo voy a hacer. Mueva la mano, perfecto. Una zanahoria en la parte de arriba, otra zanahoria en la parte de abajo, un golpe. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que le paguen la mano. Que le paguen la mano. Ah, pero un momento. Como estamos en pandemia, por si acaso. Por lo de la herida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabe decir alguna palabra mágica? ¿No? Mire, diga, Padre nuestro que estás en el cielo. Levanta el dedo gordo. Y con la otra mano la agarra. Agarre duro. Que siente que cae, que no caiga al piso, ¿ok? Concentración. A la una. No suelte, no agarre. Atención. A la una. ¿En qué departamento trabaja? ¿En qué? Ah, pero eso lo puede hacer con la izquierda, no es tan grave. Ok, concentración. Vamos a tratar, vamos a ver. A la una, no mueva. A las dos, y a las... ¡Ay! El dedo. ¡Ay! No suelte. Quite, no suelte nada. Retire la mano lentamente, la muestra a la cámara y no aplauda. ¡Qué golpe! Se le cae. Una maravilla. Muchas gracias. Un aplauso más fuerte. No, muy bien. Qué maravilla. Oye, un aplauso más fuerte a la señorita Zanahoria. Bueno, por fortuna no falló, ¿no? Menos mal. Yo estaba preocupado, una niña tan bonita y manca. Sí, ¿no? Sí, no, qué lío. Bueno, mis queridos amigos allá en casita, espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Créanme que me la gocé. Gracias a nuestro querido amigo Mago Lorgia. Le agradecemos por todos esos ratos de diversión que nos ha regalado durante tantos años. Ser esa imagen fuera del país, de llevar esta magia, esta ilusión a otros países. Muchas gracias y verdad, qué bueno haber aceptado la invitación de Mercado Zapatoca. No, yo encantado porque de verdad estoy bien enamorado de esta cadena, una cadena muy importante a nivel nacional. Y qué bueno estar aquí con ustedes, además con un público tan bonito, tan gentil, y haciendo un break a este trabajo que es también muy bueno para los trabajadores, que tengan un relax, un momentico de esparcimiento y viendo tremenda belleza, pues obviamente. Claro que sí. Bueno, mamá dice que yo soy el mejor y el más bonito. Sí, claro, empiecen ahí en redes. No se les olvide,
diciembre, si no tienen el sombrero mágico, no es Navidad. ¿Y dónde lo consigue? En Mercado Zapatoca. Allá tenemos a nuestros asesores que les van a orientar cómo divertirse más en casita y a un buen precio. Y todos los juegos son de muy buen... Tengo, les voy a mostrar uno de los que vienen ahí. Sí. Tengo por aquí una copita. Interesante, interesante. Por ejemplo, esto lo puede hacer un niño de 4 años. Sí. Pero el efecto es muy bonito. Mira, por ejemplo, se puede mostrar... ¿Quieres revisar qué es esto? ¿Un huevito? No, un huevo plástico. Y dentro de la copa no hay absolutamente nada de nada, ¿correcto? No hay nada. Sí. Entonces la idea es que yo voy a coger el huevo, lo pongo aquí dentro de mi bolsillo, sí, y ahora con magia lo saco y lo mando a la copa. ¿Vio cuando llegó? ¿No? No, pues ya llegó, mira. Ahí está el huevo, cógelo. O más difícil. Sí. Mira, el huevo está ahí. Sí. El huevo está ahí, mira. Un soplo mágico y ya, el huevo desaparece y mágicamente llega al bolsillo. Llegó. ¡Tarararán! Y el aplauso es cuando viene acá. Esto lo puede hacer un niño con 4 o 5 años porque no tiene ninguna dificultad. Los 25 juegos son de muy buen efecto, pero no tienen ningún complique. Está explicado en el libro y luego está explicado en el formato de mi página web. Sí. Entran con una clave y ven cómo yo presento los juegos y los explico. Y es muy fácil, no requieren nada de habilidad. Es muy entretenido, es muy divertido y el precio que está es muy barato. Internacionalmente vale $50, que es como ¿cuánto? 150 mil pesos, más o menos. Pero el dólar del año antepasado. El antepasado, sí, 200 mil algo. Hoy sacó hasta 4 mil, ¿no? Sí, a 4 mil. Está a 200 mil pesos. 200 mil pesos. Y aquí vale la tercera parte. Sí, correcto. Entonces, aprovechenlo. Para cerrar, sé que su merced hace presentaciones a nivel de empresas, eventos especiales. ¿A dónde lo podemos contactar? Si de pronto alguien quiere que su merced vaya y haga... Pueden hablar con la señorita Zanahoria, que es mi representante. Sí, sí, la de la mano. La señorita Zanahoria, ella. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, es muy fácil. Hoy en día con esto de las redes es súper fácil. En Google se ponen Gustavo Lorgia. Sí. Y ya Instagram, Facebook, ¿qué más hay? YouTube, Twitter. Sí. Tengo un canal, si quieren verme actuar profesionalmente, el canal de YouTube, Gustavo Lorgia, oficial, y pueden verme hacer muchas magias. Y muchas veces hago cosas muy grandotas, pequeñas. Sí, por ahí vi que apareció un carro, hizo aparecer un carro. Y a Carolina Cruz. Y a Carolina Cruz, sí. También es bien grandota, pero sí, bueno. Sí, sí, imagino el trabajo tan tremendo. Bueno. Para cortarla por la mitad. Sí. Hay que doblarla primero. Hay que doblarla, sí. Bueno, pues aquí a los que están presentes les pido un fuerte aplauso. Oye, ya te digo. Muchas gracias. A ustedes en casita, no se desconecten. Este viernes venimos con Alpina, que nos va a enseñar cómo pasar una Navidad con todos sus productos bien interesantes. Y me invitarán, porque. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me encanta eso de la degustación. Yo muchas veces almorzaba aquí, de gusto acá, de gusto allí, que la galletita, tal. Sí, sí. Y vengo casi todos los días con mi vendedora que se llama Ligia Amparo. Sí. Por eso está así como gordita. Sí. Ya sé dónde quedan las degustaciones. Exacto. Bueno. Y una que otra galletita, ay, tan rico. Sabroso. Bueno, de verdad, muchas gracias a ustedes por regalarnos ese espacio. No se pierdan de nosotros, los espero todos los días. ¿En dónde? En Mercado Zapatoca. ¡Feliz tarde y hasta luego! Magia, magia.